porque ninguno cumple con este pueblo. Ninguno cumple con este pueblo. Así que ahí están todos los funcionarios de aquí de San Francisco de Macorís. Los nombres ustedes lo saben. Así que todos los funcionarios de este pueblo, comenzando con el señor gobernador, está ahí adentro. Y pasarán 100 años y seguirá siempre movilizado, porque este es un pueblo beligerante, este es un pueblo que a través de la historia ha sabido jugar su papel, ha sabido conocer cuáles son sus compromisos. Y en ese sentido, en el día de hoy, estamos una vez más por esa demanda que tú dices, que tienen muchos años siguiéndolo y los gobiernos no resuelven los problemas, lo estamos velando. Estamos velando a este gobierno de muerto, muerto en el sentido de que no resuelven los problemas, de que se hacen los que no existen, pero existen para robarse el dinero del pueblo, para dejar este pueblo desamparado. Y en ese sentido es que estamos aquí y que vamos a continuar movilizados con actividades, movilizaciones sorpresas, con la huelga del día 7 por 24 horas en San Francisco de Macorís, que culmina este proceso y después podemos radicalizarlo. El gobierno, de una vez y por todas, le preste atención a la educación superior. Este gobierno, el presidente de la República, ha abandonado a su suerte la educación superior pública. Sin embargo, ha invertido dinero en lo que son las universidades privadas, descuidando en San Francisco de Macorís, lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sabemos que ha invertido en la universidad privada, en una universidad que es privada de San Francisco de Macorís. Sin embargo, ¿qué inversión ha hecho en lo que es la universidad estatal, la universidad del pueblo, la universidad que solamente aquí tiene aproximadamente 18 mil estudiantes? El compañero Monegro acaba de decir que puede durar 2, 3 mil años, pero Vladi, la muerte de Vladi va a alcanzar justicia de una u otra manera. Nosotros estamos de pie, hemos seguido caminando, hemos encaminado este proceso hasta este momento, pero le aseguramos que el compañero va a recibir justicia de una u otra manera.